Informe de acciones y resultados 2023-2024. Ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, CANACAR. Introducción 2023. Año de logros, retos, fortalecer acciones e iniciar proyectos son resultados y actividades que en conjunto definieron el camino a seguir de CANACAR, convirtiéndola en un organismo que transita a la modernidad y sustentabilidad, haciendo de ella un referente indiscutible en el sector del transporte de carga. Conscientes de ello, nos dimos a la tarea de impulsar su crecimiento a través de diversas líneas de acción que nos permitan estar a la altura de las necesidades de nuestros socios, del sector en general y al servicio de la sociedad. Para lo cual, fuimos enfáticos en 1. La remodelación de 15 oficinas en diversas representaciones estatales para brindar una mejor atención a los transportistas. 2. Al detectar la necesidad de servicios y atención en zonas específicas, se realizó la apertura de 6 delegaciones ubicadas en Hermosillo, Sonora, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Guadalupe, Zacatecas, San Luis Potosí, Saltillo, Coahuila y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ante la demanda de un mayor enlace entre las regiones y acercamiento con los afiliados, además de la atención en torno a los servicios que se brindan y prontitud para realizar actividades comerciales, se adquirieron 20 autos Versa modelo 2024, mismos que se estarán asignando a partir del día de hoy. Compromiso social. A lo largo de casi 35 años de existencia, CANACAR nunca ha sido ajena a los desastres naturales o apoyo a los grupos vulnerables, y en 2023 no fue la excepción, al dar nuevamente muestra de sus valores, compromiso social y solidaridad que marcaron un antes y un después en la vida de cientos e incluso miles de personas. En agosto, el huracán Hilary golpeó las costas del Pacífico mexicano y empresas transportistas implementaron un plan emergente junto a Pemex para adecuar nuevas rutas de suministro y asegurar el abasto de combustibles en Colima, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. En octubre, las costas del estado de Guerrero fueron azotadas y devastadas por el huracán Otis, dejando a miles de damnificados y daños millonarios. En respuesta, CANACAR colaboró con la Secretaría de Marina, SEMAR, en el traslado de ayuda humanitaria a la zona afectada durante los siguientes 2 meses. En enero de 2024, CANACAR donó una camioneta View CS2 Royal de Fotón a la Fundación Inclusión con Equidad, asociación civil constituida por jóvenes con ceguera, dedicados a promover los derechos de las personas con discapacidad. Estas acciones no hubieran sido una realidad sin el apoyo de todos ustedes. Y lo más importante, contribuir con la sociedad ante momentos de crisis y verdadera necesidad. Capacitación y profesionalización. Ante el creciente déficit de 56 mil operadores en México, seguimos impulsando la formación, capacitación y profesionalización de nuevos talentos. Y, en este rubro, hemos registrado avances y logros significativos. Trabajamos en la materia con 9 CECATIS y 14 ICATS, distribuidos en 14 estados, los cuales son Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. El distintivo CANACAR contó con la participación de 573 empresas. Se capacitaron a 10.465 personas y por primera vez, elementos de la Guardia Nacional cursaron y aprobaron el nivel básico. Mediante el Condu Podcast, se instruyeron a 899 personas en diversos temas. A través de cursos de capacitación, se registraron 11.364 beneficiados y de ellos, 5.552 obtuvieron la constancia DC3. Por su parte, la International Road Transport Union, IRU, galardonó a 247 conductores en México por su impecable labor al volante. El Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, AC, validó el proyecto Formación de Operadores de Tracto Camión Quinta Rueda, que constará con un monto autorizado de 3.060.000 pesos para la adquisición de simuladores. Además, se firmaron convenios de colaboración con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT,
y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, así como las firmas Qualitas, Cummings y Navistar. Servicios Canacar, en el ejercicio cotidiano de atender a los beneficiados, de abril de 2023 a febrero de 2024, Canacar brindó 24.948 atenciones de asistencia en el camino, asesorías jurídicas y vía electrónica. Plataformas. En la continua búsqueda de brindar mejores servicios, estamos implementando nuevas herramientas que representan un valor agregado a Canacar. Canacar Cumple es una plataforma virtual donde se podrán elaborar, administrar y atender de una manera sencilla, rápida y asistida las regulaciones y normas aplicables al autotransporte de carga en materia de comercio doméstico e internacional. Esta innovadora solución, disponible para socios y todo el sector en general, permitirá a Canacar ser un organismo más sustentable y que, por su naturaleza, atraerá gradualmente a más socios. Call Center será clave para complementar los servicios de asistencia, permitiendo un contacto inmediato con asesores especializados que asistirán a los socios las 24 horas de los 365 días del año. App Paradores México. Mediante esta aplicación, la cual estará disponible próximamente en los sistemas Android y iOS, las y los operadores podrán ubicar puntos de resguardo y descanso, trazar rutas de reparto e identificar zonas de riesgo para beneficio de todos los usuarios. Ante los retos que implican los avances en las tecnologías de la información, y al ser la protección de datos personales un derecho humano, se robustecerán las medidas que garanticen la privacidad de su información personal y patrimonial. Por lo anterior, implementaremos un sistema de seguridad de datos personales de última generación, para lo cual se capacitará a todo el personal. Renovación de flota. En la constante búsqueda de renovar el número de camiones rebasados por la tecnología, su inadecuada condición físico-mecánica y sus años de vida útil, se firmaron convenios con Nacional Financiera para obtener crédito en general, Fotón para la adquisición de tractocamiones a precio preferencial y Fruhov para la compra de cajas secas. Con el mismo fin, se llevó a cabo una reunión con miembros de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, para conformar una agenda común que facilite el cambio de unidades. Exposiciones y foros. La Convención Nacional 2023, realizada del 20 al 24 de septiembre en Cancún, Quintana Roo, tuvo una asistencia superior a 1.200 personas, donde participaron y se dieron cita funcionarios federales, gobernadores y representantes de gobiernos estatales, organismos empresariales, nacionales e internacionales y analistas para dialogar en torno al desarrollo y fortalecimiento del sector. Es importante mencionar que las grandes armadoras y todos los socios cooperadores han creído en este proyecto y en cada una de las actividades que realizamos, pues su apoyo irrestricto y siempre positivo nos permite seguir transitando por la ruta del éxito compartido. Canacar ha participado en diferentes foros y exposiciones, como lo son 105 Asamblea General de la CONCAMIN, donde se nombró al ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán vicepresidente general de la Confederación. Primer Foro de Movilidad Sostenible, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, Foro Logístico del Transporte, en León, Guanajuato. En él, la directora general Claudia Sánchez Porras dictó la conferencia Factores para el Crecimiento del Sector Logístico. Expo Transporte ANPACT 2023, en Guadalajara, donde tanto el presidente de Canacar, Miguel Ángel Martínez Millán, y la directora general, Claudia Sánchez Porras, participaron en los foros enfocados a la movilidad e igualdad de género en el sector, respectivamente. De igual forma, Canacar acudió a la feria industrial más grande del mundo, Hannover Messe, que se realiza en Alemania, y reúne a cerca de 6.000 expositores y 200.000 visitantes, quienes conocen los avances y novedades en automatización, maquinaria, energía e industria metalmecánica a nivel global. Y se acudió a la Asamblea de la International Road Transport Union, celebrada en su sede de Ginebra, Suiza, siendo los tópicos clave la escasez de conductores a nivel mundial, la digitalización
y la descarbonización. Relaciones institucionales. Mantuvimos estrecha relación con los organismos cúpula como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales, con quienes coincidimos y trabajamos conjuntamente en temas relevantes como el nearshoring, la seguridad carretera, normatividad, disposiciones fiscales y la modernización del sector, entre otros, llevándolos a la mesa de trabajo ante las autoridades e instituciones competentes en cada rubro. En lo concerniente a relaciones internacionales, se fortalecieron lazos con las embajadas de México, de Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Suecia, Suiza y cámaras de comercio de otros países como Japón. Enlace legislativo. Canacar gestionó en el Senado las modificaciones a la iniciativa, aún contenida, que busca reformar el artículo 263 de la Ley Federal del Trabajo en materia de mejora de condiciones laborales de conductoras y conductores de autobuses, camiones unitarios, vehículos articulados y vehículos doblemente articulados en carreteras, al eliminar, para el autotransporte de carga, la presencia del segundo operador, y que, después de un trayecto de 14 horas, se tenga un descanso obligatorio de 8 horas continuas. Además, nuestro presidente nacional, Miguel Ángel Martínez, encabezó un encuentro de Canacar con la Comisión de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, presidida por Víctor Pérez Díaz, donde se expusieron las necesidades del sector de autotransporte de carga en el marco de las negociaciones de paquete de egresos de la Federación 2024. Enlace con aspirantes a la presidencia. Al darse a conocer las virtuales aspirantes a la presidencia de México, establecimos contacto con las hoy candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, así como con Xochitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México. A ambas se les ha dado a conocer la importancia del sector en el andamiaje económico del país, pero, de igual forma, los problemas y retos que enfrenta. Por lo cual nuestra intención es que la agenda Canacar del transporte de carga sea incluida en el próximo programa de gobierno 2024-2030 de la nueva administración federal. Canacar ha estrechado vínculos de acercamiento con el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para colocar los tópicos del autotransporte en su plan de trabajo. Enlace gubernamental. Al ser Canacar el órgano de consulta del Estado mexicano para el planeamiento y la solución de los problemas y necesidades del sector, resulta esencial establecer puentes de diálogo y colaboración con las diversas instancias que componen el gobierno en sus tres niveles. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte ha sido una de nuestras principales interlocutoras a través de mesas de trabajo altamente productivas y de acompañamiento, destacando en temas como la movilidad, ya que fuimos enfáticos en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la cual, por iniciativa de Canacar, se estipula que no podrá aplicarse una sobrerregulación al autotransporte de carga de todo el país. Sin embargo, el municipio de Ensenada, Baja California, propuso como iniciativa el cobro de un impuesto destinado a los contenedores que circulen por su territorio, ante lo cual, la Canacar interpuso un amparo obteniendo la suspensión de la misma. Entre Canacar y la Dirección General de Autotransporte Federal, DGAF, se logró la reclasificación carretera de 43 tramos, de los cuales 24 se permite a los vehículos circular con los máximos pesos y dimensiones permitidas por la NOM 012. Recientemente, se presentó una nueva solicitud de reclasificación para dar continuidad a un adecuado ordenamiento de la red carretera del país. En cuanto a normas oficiales mexicanas, se concretó la publicación en el DOF de las concernientes a señalización y dispositivos viales para calles y carreteras, listado de sustancias y materiales peligrosos, mercancías peligrosas, señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Además, se ratificaron las relativas a tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal y sobre el peso y dimensiones de los vehículos. Después de varios años de gestión por parte de Canacar, la SICT publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento
y de depósito de vehículos. Al trasladarse las actividades destinadas al transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ASIM, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, Canacar gestionó y logró establecer facilidades para el ingreso de los transportistas. De igual forma, se avanza en mesas de trabajo en la creación de la Red Nacional de Paradores Seguros, un ambicioso proyecto que Canacar impulsa en beneficio del sector. Este y otros temas dirigidos a disminuir la siniestralidad y el cabal cumplimiento de las NOMs son parte de nuestra Agenda 2324, la cual próximamente se le hará llegar a la Secretaría. SAT, Canacar participó en las mesas de trabajo organizadas por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, autoridad que fue receptiva con la realidad de los autotransportistas de carga, ante la implementación del complemento Cartaporte. A través de mesas de trabajo, Canacar logró que el SAT ampliara a 14 las reglas específicas para la aplicación de la nueva disposición, así como la publicación de la APP SAT Factura para apoyar a los micro y pequeños empresarios para emitir el complemento Cartaporte. Se trabaja en soluciones que contribuyen a simplificar y agilizar los procesos aduaneros, lo cual es la esencia del Foro de Diálogo de Facilitación Aduanera, FODFA, iniciativa destinada a fortalecer la colaboración con la iniciativa privada. Pemex, Canacar, en coordinación con el Comité de Hidrocarburos, ha sostenido reuniones con altos funcionarios de Petróleos Mexicanos, Pemex, para la definición de la nueva tarifa que aplica a los transportes a su servicio, y nos mantenemos brindando el apoyo y asesoría pertinente a nuestros asociados. Con las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Economía, se trabajó intensamente, en particular tras el cierre unilateral de la frontera de Texas con Chihuahua por parte del gobierno de esa entidad estadounidense, lo que generó pérdidas millonarias al sector y a la cadena de suministro en México. Sin embargo, con la intervención oportuna de Canacar en esos tres frentes, se logró la reapertura de las aduanas. Seguridad. Siendo la seguridad el principal problema que daña, merma y preocupa al autotransporte de carga, el incremento de incidentes delictivos, con un lujo de violencia sin precedentes, y tras numerosos encuentros con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como gobiernos estatales, no se registraron avances significativos. En respuesta a ello, el Consejo Nacional Directivo de Canacar acordó enviar una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresándole la legítima preocupación del sector en este contexto y el impacto negativo que conlleva. Esta acción tuvo eco en las autoridades y SEGOP convocó a una reunión con representantes de diversas secretarías de Estado con quienes se alcanzaron diversos acuerdos, como la participación de Canacar en las mesas de construcción de la paz de las 10 entidades con mayor incidencia delictiva y el reforzamiento de vigilancia e infraestructura en tramos específicos y estratégicos respectivamente. Como resultado de lo anterior, ya se han desarrollado reuniones con autoridades de entidades como Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, territorios clave para nuestra labor, obteniendo buena respuesta y destacando que se amplíe el servicio de los Centros de Alertamiento Inmediato, CAI. Cabe destacar que los CAI, como servicio que brinda la Canacar, operan desde los C5 y C4 de Estados de México, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México, permitiéndoles una respuesta eficaz a robos en carretera, con una efectividad de recuperación de los vehículos y mercancías hasta de un 85%. A la par, se trabaja con el circuito exterior mexiquense, con el objetivo de cruzar estrategias para hacer frente a los hechos delictivos, ya que esa autopista cruza 19 municipios del Edomex y circulan a diario 300.000 vehículos en general. En este contexto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, CNSP, eligió como invitado permanente de la sociedad civil al presidente Martínez Millán, quien tendrá la oportunidad
de compartir su experiencia para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, además de coadyuvar en los procesos de evaluación de las políticas públicas de seguridad, así como la posibilidad de integrarse a foros nacionales, estatales y municipales. El aviso se dio a conocer el pasado 22 de diciembre a través del Diario Oficial de la Federación, estipulando que sus funciones comenzaron el 18 de diciembre de 2023 y lo ostentará durante 2 años a partir de esa fecha. Por lo anterior, se continuarán redoblando esfuerzos. No podemos bajar la guardia, pues será una lucha difícil y debemos ir juntos para impulsar acciones y políticas públicas que nos permitan transitar en paz y seguros. Es momento de seguir adelante. Hemos dado pasos firmes y demostrado que unidos somos más fuertes. El autotransporte de carga nos necesita y no cesaremos en nuestro compromiso de elevarlo al siguiente nivel. Canacar debe tomar el estandarte y dirigir el rumbo. Aún tenemos mucho por lograr, implementar e inspirar, principalmente a los jóvenes autotransportistas, siempre mirando al frente, siempre de frente a los nuevos tiempos.